Amanece en Tinduf, un día de nubes y claros que ha aprovechado la población refugiada saharaui para acercarse hasta las zonas liberadas al este del Sáhara Occidental para disfrutar del aire fresco y comer el pan tradicional del desierto. Pero atención, las autoridades recomiendan precaución por las más de 7 millones de minas antipersonas sembradas por todo el territorio, siendo esta una de las 10 zonas más minadas del mundo. Buenas a todas, así es, hablamos de los territorios liberados del Sáhara Occidental, tierras recuperadas por el Frente Polisario tras el alto al fuego firmado con Marruecos en 1991, año en el que se crea la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Tal y como se aprecia en el mapa, tras ese acuerdo de paz, el pueblo saharaui quedó dividido entre los territorios ocupados por Marruecos, las zonas liberadas por el Frente Polisario en las que se encuentran sus regiones militares y los campamentos de personas refugiadas en Tinduf. Echemos ahora un vistazo al histórico de nuestro Meteosat. La situación inestable en el Sáhara Occidental se remonta al año 1884, año en el que el Estado español comienza la ocupación del Sáhara Occidental. Convertida en provincia española desde 1958 a 1976, el territorio del Sáhara Occidental, rico en recursos naturales, fue reclamado en reiteradas ocasiones por Mauritania y por el Reino de Marruecos. Frente a estas ansias colonialistas, el pueblo saharaui fundó en 1973 el Frente Polisario, un movimiento de liberación nacional liderado por el mártir El Wali Mustafa Sayed. Pero ignorando los reiterados llamados de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum de autodeterminación, en 1975, mientras el dictador Franco agonizaba, España impulsa la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, en el que vende el Sáhara a Marruecos y a Mauritania. A partir de aquí, la inestabilidad se traslada a toda la región. España abandona el territorio y Mauritania y Marruecos invaden el Sáhara Occidental. Mauritania por el sur y Marruecos por el norte, en lo que se conoce como la Marcha Verde, una marcha civil como propaganda mediática que fue acompañada por el ejército marroquí. El Frente Polisario organiza la resistencia armada contra la ocupación, así como el exilio de la población saharaui a Tinduf, Argelia, construyendo allí los actuales campamentos de refugiados saharauis y proclamando en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática. En 1979, Mauritania, derrotada, firma la paz con el Frente Polisario, pero la guerra contra Marruecos continúa hasta 1991. Ahora, como en todos nuestros programas, abrimos el buzón info@tantaka.tv. Comenzamos con una foto de los campamentos de refugiados y refugiadas en los que sobreviven más de 150.000 saharauis. En la imagen se aprecian algunas nubes de evolución que en esta ocasión no se espera que dejen precipitación en esta parte del desierto del Sáhara, la llamada Argelina, una de las más áridas del planeta. Una fotografía de Rust TV. Otra de las imágenes del día la encontramos en los territorios liberados. Se trata de personas que rinden tributo a cuerpos encontrados en una fosa común. Tras la guerra, aún quedan más de 400 personas saharauis desaparecidas. Organizaciones como la Sociedad Aranzadi colaboran en las exhumaciones. Esta foto nos la envía la Asociación de Familiares de Personas Presas y Desaparecidas Saharauis. Continuamos con otra foto que nos llega de los territorios ocupados. Con el paso de los años, el ambiente se ha ido calentando entre la población saharaui y estalló en 2005 en una intifada. Desde entonces se vienen produciendo manifestaciones y acciones contra la ocupación que están siendo fuertemente reprimidas por el reino marroquí. Una imagen de Equipe Media. En esta otra imagen, enviada por el Centro de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, se observa el saqueo del fosfato en las minas de Fos Boucra. Además del fosfato, los gobiernos occidentales también son cómplices del saqueo de otros recursos, como la arena, la pesca, la energía solar o el gas.
Y finalizamos con una imagen del muro de más de 2.720 kilómetros construido por Marruecos en los años 80 para dividir a la población saharaui, controlar los territorios ocupados y garantizar y asegurar el saqueo de los recursos naturales. Una foto tomada por la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas. Como apreciamos, el tiempo es poco cambiante en esta zona del planeta, pero en lo que al conflicto se refiere, evoluciona, y no siempre a mejor. Ahora sí, nos acercamos a las costas del Sáhara Occidental. En la mar continúa la alerta por marejada, con olas de más de 4 metros de altura, situación que dificulta la salida de barcos europeos para la pesca ilegal en aguas saharauis. En la actualidad, un 91% de las capturas europeas se producen en esa zona, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la haya excluido del acuerdo pesquero entre Marruecos y la UE. Hoy nadie reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos, pero en cambio Naciones Unidas sí reconoce que el Estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio. Un territorio no autónomo pendiente de descolonización al que ningún gobierno español ha dado solución. Rescatamos las declaraciones de Felipe González en su visita al Sáhara en 1976, que pasarían a formar parte de esas promesas incumplidas en la historia del Sáhara. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1900. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. La previsión para los próximos años nos deja tres frentes. El primero de ellos vendrá desde el Sáhara ocupado por Marruecos. Allí la temperatura ambiente seguirá subiendo, intensificándose las manifestaciones y acciones contra la ocupación. La lucha incansable de activistas y defensoras de derechos humanos como Aminatou Haidar, Hassana Alia, Brahim Dahan, Sultana Haya, Ghali Al-Jimi son algunas de los miles de personas que arriesgan sus vidas diariamente por alzar la voz contra la potencia ocupante. El segundo frente entrará desde fuera. Es la solidaridad internacionalista, que debe ir acompañada de altas presiones contra los gobiernos occidentales para que pongan fin al saqueo de los recursos naturales y obligar al Estado español a que cumpla con sus responsabilidades y lidere la celebración de un referéndum. Una solidaridad que debe manifestarse en movilizaciones, acciones de boicot, brigadas a los territorios ocupados o ayudando a paliar la crisis humanitaria de los campamentos a través de la acogida de niños y niñas saharauis en verano o colaborando con las caravanas de alimentos a los campamentos de refugiados y refugiadas. Y el tercer frente evoluciona en el exilio. La diplomacia del Frente Polisario, que cual lluvia fina está teniendo resultados importantes estos últimos años, como el reconocimiento de la RAST por más de 80 países en el mundo o la paralización de barcos cargados de recursos naturales del Sáhara en algunos puertos internacionales. Por lo tanto, ya saben, estén atentas al pronóstico los próximos años. Únanse a uno de estos frentes y así conseguiremos que llegue al pueblo saharaui un siroco de solidaridad. Agur y hasta la próxima.